Fíjense, está el tema de la materia prima que debe garantizar las empresas públicas. Las empresas públicas, Sidor, la empresa de aluminio, Pequiven, PDVSA. Eso es un tema no resuelto. Siempre hay una excusa. Y no resuelven. Yo lo sé. Yo lo sé que es así. Que los sistemas de comercialización también están penetrados por la corrupción. No resuelven lo que necesitan empresas para su desarrollo. Pero por detrás salen las gandolas con los mismos camiones a venderlo 10 veces más caro en dólares a otros en el mercado. El mismo producto que yo necesito para que las industrias produzcan. ¿Y qué vamos a hacer para acabar con eso, Tarek? Ese tema no lo veo resuelto. Presidente de PDVSA, presidente de la CBG aquí presente, presidente de Pequiven, no veo resuelto este problema, no lo veo. Encargo, Tarek, hago una reunión especial mañana de revisión. Yo quiero información útil de ustedes, los pequeños y medianos industrias. No quiero que nos engañen, pido su apoyo. Quiero información útil, anónima, de qué está sucediendo en PDVSA, en Pequiven, en la CBG, en Sidor, porque vamos a cortar lo que haya que cortar allí para garantizar la materia prima de la pequeña, mediana industria y la industria venezolana. La quiero hoy en tiempo real. Te encargo a ti, Didalco, y me envía un informe a mí. Anónima. No tienen que firmarlo ustedes. No la firmen, denme la información. El día tal, en tal sitio. Tenía el encargo tal, me lo negaron. Y tal carga la enviaron a tal sitio, vendiéndole en dólares. El responsable es el gerente Pedro Pérez. Yo quiero información concreta para esta batalla que estamos dando. Es la séptima línea de las líneas estratégicas de este año. Y ustedes saben, ayer lo dije en el discurso del 4 de febrero en el cuartel de la montaña, estoy decidido a cambiar todo lo que haya que cambiar. Cueste lo que cueste, pero necesito el apoyo de todo el país para hacer un gran cambio y un gran proceso de rectificación en nuestra patria. 48 horas, Tarek, Didalco, Castro Soteldo, 48 horas, para que me digan la verdad total y absoluta y yo tomar decisiones drásticas como hay que tomar, porque el país amerita que las empresas del Estado produzcan más y le garanticen todo lo que necesita Venezuela para su desarrollo, para su bienestar, para su crecimiento. Y así debe ser, sobre todo en socialismo. Miren a Trump cómo ataca el socialismo. Le tiemblan los dientes cuando habla de socialismo. Socialismo es el futuro de la humanidad. El socialismo es la doctrina de Cristo Redentor, la verdadera doctrina de nuestro Señor Jesucristo. La igualdad, el amor entre unos y otros.